Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marlon. Un caso muy curioso ocurrió en Estados Unidos el día viernes 1 de septiembre, donde un avión que iba del vuelo de Estados Unidos a España, que partió desde Atlanta e iba para Barcelona, en pleno vuelo transatlántico tuvo que devolverse. El motivo: un pasajero le dio diarrea explosiva que dejó apestado el avión a olor a popó. Al piloto le tocó explicar esto a la torre de control, como vemos en estas imágenes, que ahí sale el audio y también aparece el texto de la razón del por qué el piloto tuvo que devolverse por esta emergencia sanitaria, digámoslo así. Esta diarrea explosiva es cuando el olor es demasiado fuerte. Entonces, al pobre pasajero, que no me puedo imaginar la pena tan grande que tuvo que haber pasado, a medida que iba para el baño, porque no tenía tiempo ir al baño, pues botó algo de popó que cayó, se le salió el pantalón y cayó en la alfombra, en el piso del avión, que ningún desinfectante, ninguna esencia vanilla, ni aromatizantes pudieron controlar este olor, que la gente estaba totalmente asqueada con ese olor tan fuerte a popó. Imagínense, ya llevaban más de 2 horas de vuelo y al piloto le tocó devolverse, así que ya te puedes imaginar que otras 2 horas de vuelo más a la gente aguantando este terrible olor, que llegaron a Estados Unidos y enseguida el avión tuvo que irse a un proceso de desinfección. Imagínate, no te puedes aguantar a veces estos olores dentro de un baño o de pronto afuera en la calle, que a veces ves tú un popó de perro y te patea el olor. Ahora, ¿qué se deja estar dentro de un avión? Cosas curiosas que pasan en estos vuelos comerciales. Suscríbete a mi canal, dale like a este video y por favor hazme una donación, dale al corazoncito que ves acá en el video, que son las gracias, o también en la descripción puedes hacer tu donación en estos números de cuentas que te dejo. Nos vemos en el próximo video. Hey Barranquilla, súmate a la familia Naranja. Soy Juan Pablo Picien, padre de dos hermosos hijos que son mi tesoro. Hey, a Barranquilla está bien, pero les falta un 16. Hoy pongo mi nombre a consideración de ustedes, al Consejo de Barranquilla por la lista Baico, marcando 16. Barranquilla, ¿qué pasa? Métete en el cuento, soy un barranquillero, barranquillerísimo loco.